Hola, soy Miriam, la de la casita de Puchis. Este, bienvenidos a mi canal. Este, hoy vamos a hacer a Bellito, Bellito, si sí, así se llama. Es el de Dragon Ball Z, Dragon Ball, perdón. Este, es un muñeco que es un pedido. Entonces, vamos a hacer el muñeco con estambre angorita. Ustedes pueden utilizar el estambre que gusten. Ese no sería ningún problema. Yo en este caso lo, lo haré con angorita. Y me va a quedar más o menos como de 28 centímetros de alto. Y vamos a hacerlo un poquito más tierno de lo <laughs> que es naturalmente el muñeco. Y entonces... Voy a utilizar un gancho del 2 puntos, no, y cierto, de 3, del número 3, porque este ahorita sí necesito que sea tamaño normal. Voy a utilizar el color carne para las partes que es la cara, parte del brazo y del cuello. Voy a utilizar el color blanco para los guantes, para los zapatos. Voy a utilizar el color azul pero es como azul rey. Este es para el traje. El naranja es también parte del traje, que es la, cam la camiseta que lleva. El amarillo lo voy a usar para las puntas de los zapatos. Y el azul como turquesa es para el cabello. ¿Ok? Voy a requerir también de dos bolitas amarillas. Yo en este caso son las que tengo. La verdad, voy a buscar si tengo de otro tipo para los aretes del muñeco. Sí, efectivamente lleva aretes este muñeco. Y parece ser que sí son importantes. <laughs> Entonces, porque me hicieron mucho énfasis en eso, de que no podía dejarlo sin aretes. Voy a ocupar dos botones de... Un centímetro y medio de ancho. Y, ¿qué más? Nada más. Vamos a utilizar, bueno, el relleno, ¿no? Obvio. Entonces, este, espero que les guste este tutorial. Va a ser un poquito complicado en cuestión del cabello porque vamos a hacer gajitos, o sea, como pedazo por pedazo del cabello, porque tiene como levantada la, la greñita. Entonces, vamos a comenzar. Ah, entonces va a medir más. Va a medir más de 28 centímetros. Porque sí, por el cabellito. Entonces, espero les guste mi versión de vellito. Y vamos, bueno, sin más que decir, voy a empezar a hacer los bracitos. Ok, miren. Así vamos, va a quedar la manita. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o dos cadenas en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cierro la vuelta con un punto deslizado todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena ¿Ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son seis aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cuando digo, <coughs> ay, perdónenme. Cuando digo lo tejo y regreso es para que le pongas pausa al video, dejas la indicación que acabo de dar y luego le despleje. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En, en este caso ya terminé la vuelta, pero voy a ver mis frijolitos. <laughs> en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo por cada punto. De la vuelta 3 a las 6. Voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Así. Lo tejo. Y regreso punto por punto de la vuelta 3 a la 6. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 7, miren, yo aquí en este paso ya rellené, porque después me va a costar trabajo. En la vuelta 7 voy a tejer dos puntos bajos, una disminución. Tres veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? No digo que lo tejo y regreso porque ya lo terminé. ¿Ok? Ay, perdónenme, digo mucho. ¿Ok? Luego, de la vuelta 8 a la 10, voy a tejer punto por punto. Y sigo con el color blanco. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 11. Voy a cambiar el color a color carne. Y de la vuelta 11 a la 15 voy a tejer punto por punto. Nueve puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y ya con eso rematamos el bracito. ¿Ok? Y vamos a hacer dos brazos. Aquí va la 11, ahí es que esto lo tengo que esconder. ¿Sale? Y tejen de la 11 a la 15, terminan, rematan el brazo y tejen otro bracito. Lo tejo y regreso. Ok. Vean, ya quedaron los dos bracitos. Entonces, vamos a hacer las piernitas. Para la piernita necesito el color blanco y voy a hacer esto, un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos con el punto deslizado, y al subir uso una cadena. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos. Ok, lo tejo y regreso en la vuelta 3. Voy a hacer un punto. Un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta cuatro voy a tejer. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. Okay. en la vuelta 6 y 7 tejemos punto por punto pero tomamos todo el punto completo ok ahí está lo sigo tejiendo y regreso en la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones 2

11 y 12, y cierro la vuelta. Quiero mandar un saludo a Julián, mi sobrina Julián, que ve todos mis vídeos que, que estudies mucho, chaparrita. Te mando besos y gracias por ver mis vídeos Ok, en la vuelta. 10. A la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos. En la vuelta anterior quedaron 15 puntos bajos, ¿sale? Entonces hago punto por punto, son 15 puntos bajos y lo tejo de la vuelta 10 a la 12. Y vayan rellenando lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 13, voy a cambiar a color azul rey y vamos a tejer punto por punto de la vuelta 13 a la 18, espérenme, ya se metió ese estambrito, ok. Vamos a tejer de la 13 a la 18. Y vamos a rematar. Vamos a hacer una segunda pierna, pero no rematen. En la segunda no rematen, porfa. Vamos a unir ahí. Pero, entonces, de la vuelta 13 a la 18, rematamos y hacemos otra piernita. ¿Ok? Lo voy a tejer y regreso. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Ok, mire, ya terminé la primera piernita. Entonces, vamos a hacer la segunda. Aquí voy a hacerle una puntita a la, a la chanclita, bueno, al zapato, pero eso ahorita lo hago con color amarillo. Pero ahorita vamos a hacer la otra pierna, pero no rematen. Ok, lleguen a la vuelta 18, pero no rematen. Y... Vamos a unir las piernas, pero voy a tejer la otra sin rematar. Ok, ya tenemos las dos piernitas y como ven, en la segunda no remate. En la vuelta 19, vamos a unirlas. Voy a subir con una cadena y tejo 10 puntos bajos: 3, 4, 5, 6. 7 8 9 y 10 hacemos tres cadenas alineo las piernitas ahí, y aquí y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna 2 3 4 5 Luego aquí voy a tejer tres puntos bajos en las tres cadenas. Va 1 2 y 3. Y luego tejo cinco puntos bajos. 1 2 3 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 20 voy a tejer lo mismo, pero en las cadenas voy a tejer por delante y por detrás. Y me van a dar un total de 36 puntos bajos. Entonces voy a tejer punto por punto. Pero se acuerdan que por la parte de adelante quedan cadenas todavía. No tiene un punto tejido. Okay. Aquí, vean, aquí es uno, dos. y tres cadenas. Bueno, van los tres puntos bajos de las tres cadenas. Y luego aquí voy a tejer 15 puntos bajos. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 y aquí tejo las tres los tres puntos bajos va 1 2 3 y luego aquí 5 puntos bajos 1 2 3 4 4 4 4 4 y 5 ok y cierro la vuelta y me dan 36 puntos bajos en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto son 36 puntos bajos en cada vuelta los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24, 93. No, vamos a hacer cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer una disminución. Seis veces. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de. 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. 30, no, 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. 24 y 25. En la vuelta 26 voy a cambiar de color. Voy a usar el color naranja. ¿Se acuerdan que el muñequito les dije que llevaba una playerita en color naranja? Bueno, de hecho pienso que la persona que está haciendo el video, o sea, que está siguiendo mi video. Es porque es fanática de, de Dragon Ball y ella conoce mejor el personaje que lo que hago yo. Pero si es un nietecito o algo que te encargó el muñequito, lleva una playerita naranja. Entonces voy a hacer el cambio de color. En la vuelta 26 y 20, en la 26 voy a hacer punto por punto. Pero voy a ir tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. ¿Por qué? Después voy a tomar esa cadena y voy a montar este puntos bajos para hacer la parte de arriba. Entonces, voy a tejer esta vuelta punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Lo tejo y regreso en la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto pero vamos a tomar todo el punto completo ok entonces lo tejo y regreso son 30 puntos bajos en esta vuelta en la vuelta 28 vamos a hacer tres puntos bajos dos tres y una disminución Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Uno, dos, tres. Y la disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Sale, dejen ver. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, los tejo y regreso de la 29 a la 31. Sale. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. ¿Ok? Entonces. Voy a hacer sí, dos puntos bajos. Y luego aquí lo parto a la mitad y vamos a unirlo por cuatro puntos bajos. Entonces, hago uno, dos.

Luego vuelvo a doblar y hago 1, 2, 3 y 4 y luego tejo seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 y cierro la vuelta ok vean relleno y regreso ok en la vuelta 32 no, 33. Voy a hacer dos puntos bajos, una disminución, seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución en la vuelta 33 voy a hacer en la vuelta 34 oh, hoy orando trazada en las vueltas en la vuelta 34 voy a hacer tres puntos bajos una disminución luego un punto bajo dos disminuciones una 2 y un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. Ahí está. Luego, en la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución, 6 puntos bajos, 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Cambio el color a carne, a color carne, este relleno y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer el cuello. Voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en color carne. Ya vamos a comenzar a hacer la cabeza. Ok, entonces lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 37 vamos a empezar a hacer la cabeza y voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Voy a cambiar esta parte. Siempre tomo la parte de enfrente de la cadenita, pero ahora creo que no. Lo voy a hacer así a ver qué diferencia hay, pero no creo que sea mucha. Entonces, dejemos un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y me va a dar un total de 24 puntos, los tejo y regreso, ok. Vean ahí está en la vuelta 38. Voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos, ok, lo tejo. Y regreso. En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento seis veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 2, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta y subimos con un una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Así. Y vean, ya va agarrando forma. En la vuelta 52, vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución seis veces y me va a dar un total de 42 puntos, lo tejo y regreso en la vuelta 53, voy a hacer cinco puntos bajos, va 1, 2, 3, 4, 5, y una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. Los dejo y regreso. Cinco y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 54. Voy a hacer cuatro puntos bajos. una disminución. Ok. Cuatro puntos bajos, una disminución seis veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando, porfa. ¿Sale? En la vuelta 55 voy a hacer tres puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. 2, 3 y la disminución. sale en la vuelta 56 voy a hacer dos puntos bajos una disminución seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos los tejo y regreso sigan rellenando y depende a que si es para un bebé o para un adolescente, es de ponerle o no el sostén en la cabeza. Si es para un bebé o un niño pequeño, no se los sugiero, pero en mi caso sí se lo voy a poner. ¿Ok? Entonces, dejo esta vuelta y regreso. ¿Ok? Vean, este es el palito que voy a poner. Entonces, este por lo regular le pongo silicón líquido para que no se mueva, ¿ok? Y no se salga del, del muñeco. Entonces, clavo y atravieso. Y ahí lo dejo, ¿ok? Voy a rellenar de tal manera que el palito ya no se vea. ¿Ok? Si ven que está muy grande, podemos cortarlo. Esta. Y ya quedó. Entonces, seguimos tejiendo. En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución, seis veces y me va a dar un total de 12 puntos. Vean. Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 58 es la última. Voy a hacer seis disminuciones y vamos a rematar. Y al rematar, cortamos, pero dejamos estambre para unir. Entonces hago las seis disminuciones y regreso, ¿ok? ok, ya remate, bueno no, ya, ah pues sí, ya remate para el tejido y entonces voy a ensartar la aguja y se me hace así como que voy a cruzar, voy a cruzar y hasta que termine Toda la vuelta en, voy a rematar y lo clavo. Espérenme, me falta un remate aquí. Entonces bajo y lo mando por otro lado y ya quedó. Ahora sí, ya queda el muñeco. Ahí está. Entonces, vamos a ver de cuánto. Miren, son 20. 25 más o menos. 25 centímetros. Ok, y vean, la cabeza ya no se sangolotea. ¿Qué vamos a hacer? El trajecito que va como... Como si fuera una batita. Espérenme, déjenme o la foto de la caricatura. Disculpen que no les ponga foto de la caricatura, pero es que son derechos de autor. Entonces, no lo puedo a, este, subir la foto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy, agarro este tono de azul, que es el del traje. Y vamos a hacer esto. Espérenme. Hago una orejita. Ah, espérenme. Ahí está. Hago una orejita. Es una cadena. Sin soltar las puntas, jalo la cadena. Y queda así. A esto yo le llamo orejita. El muñeco lo voy a voltear. Así. Me va a dar la espalda. Y voy a agarrar donde termina el brazo, aquí, y voy a clavar en las cadenitas que dejé expuestas. Y voy a hacer esto. Ah, no, espérenme. Y la cabeza tiene que estar viendo hacia allá, porque voy a tejer así y tiene que abrazar el muñeco. Hago lo mismo, aquí. Y entonces, hago una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y voy a llegar a la otra parte que es a la misma altura del otro brazo. Es más, si quieren, marcamos. Miren. Había dicho que aquí. Ok, pero espérenme, no saben que lo voy a hacer un poquito más para acá, vean, lo voy a recorrer a que esté debajo de aquí, de la axila, este, ¿por qué? Para que cubra un poquito más del, de la espalda. Y todo esto, entonces hago una cadena ahí mismo, hago un punto bajo y me voy otra vez hasta donde está la mitad de la axila, que es aquí. Puedo marcar y voy a tejer de aquí hasta la otra a la marca, ok. Me voy punto por punto, vean. Van 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lo dejo y ahorita les digo cuántos puntos fueron. Llevo quince puntos bajos. Y voy a hacer esto. Pero espérenme. No, me falta uno más. Dieciséis. ¿Ok? Dieciséis uh -huh. puntos bajos. Luego. Volto el muñeco. Subo con una cadena y voy a tejer um, dos, cuatro, seis, seis vueltas. Vamos a tejer seis vueltas y regreso punto por punto y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena, volteo el tejido y sigo tejiendo. Ok. Ok, hice hasta la vuelta 8, 2, 4, 6, 8 vueltas porque así quedó mejor. Y entonces voy a voltear el tejido y voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Y luego, volteo el tejido y voy a tejer otras 8 vueltas, otras 7 vueltas con 8 puntos bajos. Cada vuelta lleva 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, vean, lo vuelvo a voltear. Y vuelvo a subir con una cadena y hago 8 puntos bajos, otra vez los tejo así hasta llegar a la vuelta 16. Sale entonces lo dejo y regreso, ok. Vean, hice hasta la vuelta. 19, me parece. Ahí está. Miren. Ok. Hice 12 vueltas del pedacito. O sea, es más fácil. Que desde donde dividí hasta acá son... Ay, perdón. Son 12 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, voy a dejar algo de estambre y remato. Y ahora vamos a hacer una orejita otra vez. Así. ¿Ya vieron? Y a partir de los otros, voy a tejer los otros ocho de la misma manera. Hago una cadena, ahí mismo hago un punto bajo, tejo los ocho puntos restantes. Dos. ¡ay, ay, ay, ay! Bueno, tres se me cayó, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, sí, son ocho, perdóneme, es que me acordé, se tienen que brincar uno. Por eso no me salía. Son ocho puntos bajos. Otra vez. Aquí mismo voy a hacer los ocho. O sea, hago un punto bajo aquí. Y ahí está. Ok. Son ocho puntos bajos. A ver. Son 2, 4, 6 y 8. Ok, y nos brincamos uno. Y vean por qué, por el cuello. <laughs> Entonces volteo y tejo otra vez las 11 vueltas restantes. ¿Sí? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Eso depende mucho de cuánto les quedó en la cintura, pero. Si lo están haciendo conmigo, o sea, tiene que coincidir, ¿verdad? Me imagino. Entonces, como eran 16 puntos, me quedan 8 y 8 y uno en medio. ¿Por qué me van a decir, ah, pero por qué en medio? Lo que pasa es que no contamos con el que vamos subiendo, ¿sí? 2, 4, 6, 8. No, sí, voy bien. Sí, sí, vamos bien. Entonces, son 8 y 8 y ya quedó sale entonces lo hago y regreso voy a tejer 12 vueltas de 8 puntos bajos ok miren ya quedó quedó como no ve <laughs> y entonces aquí hay que coserlo sí en lo que resta de la cinturita miren y se acuerdan que habíamos dejado unas este unas cadenitas. Entonces podemos agarrarnos de ahí para coser. Vean, primero voy a coser este que está de este lado. Y entonces. ¡Ay! Quedó como una V allá atrás. Entonces, vean, aquí voy a hacer esto. Ahorita hacemos esto de acá. Y va a quedar así. <laughs> es que me da ternura cómo va quedando. Entonces así miren. Y si se fijan, voy punto por punto, pero no hay problema si no lo hacen así. O sea, el chiste es que lo cosan aquí. <laughs> Ay Dios. Así. ¿Sale? Y voy a rematar. Y entonces lo mando a donde sea. Este ahorita lo escondo. Y estaba así como. Como aquí agarradito. Es más, miren. Voy a hacer un nudito. Acá arriba y así, y lo puedo esconder. Ahí está, y vean. <laughs> okay, entonces vamos a unir la otra parte, la otra mitad, así. Y vamos a hacer esto. Aquí mismo, donde terminé, empiezo el otro lado. Ahí espero que les esté gustando. Nos faltan también las este, puntitas de los zapatos. A ver si me quedan bien como tengo idea, pero no sé. Luego se me ocurren las ideas, pero no resultan ser las más viables. Pero vean. ¿Ok? Aquí termino, lo uno, remato y lo mando a otra parte. ¿Ok? Y vean, hago lo mismo. Hago el nudito aquí en el hombro. Ahí está así lo paso por debajo del azul y lo jalo y hago el nudito y vean corto y ya quedó entonces ya quedó esto y se ven los bracitos vean y entonces, ahora vamos a hacer las puntas de los pies, ¿sale? Ok, mi cliente me encargó mucho lo de la bota puntiaguda. Entonces, ya la hice, miren. Entonces vamos a hacerle este piquito para que se vea así como bonito. Ok, entonces vamos a hacer esto. Ok, vamos a hacer la punta y va a ser una cadena, dos cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Tres, cuatro, ay, cuatro cinco y seis. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. Tres veces. Y me va a dar un total de nueve puntos. ¿Ok? Ahí está. Y esta es la última. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. Y en la tercera vuelta... Voy a hacer dos puntos bajos, un aumento. Tres veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta cuatro voy a hacer tres puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5, que es la última, vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? 3 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya quedó. Entonces voy a rematar y voy a dejar este estambre. Ah, ok. Voy a rellenar con poquito algo donde esté. Y entonces voy a unir. Y voy a hacer que la orilla esta casi abarque el, el piecito. Entonces, donde estaba la quinta vuelta. Ahí la voy a poner. La orillita del pie. Y entonces, lo uno así, pero en esta parte lo voy a pachorrar tantito para que nada más abarque dos vueltas. ¿Ok? Y vean, agarro nada más dos vueltas y así queda como puntiagudo. Entonces. Lo tejo, bueno, lo uno más bien y regreso. Y aquí cuando lo vayan uniendo aquí, lo van a aplastar. Aplastan la puntita para que quede bien. ¿Ok? Vean. Ya voy en el último. Más o menos. Y aquí. Hago esto. Relleno otra vez. Y agarro de la, de la segunda vueltecita. Aquí. Y vean. Así. Y ya quedó. Ok. Entonces la termino de unir y regreso. Ok, y ven, parecen como botas vaqueras, pero no, así está el muñeco. Y entonces, ya tengo los piececitos, ya tengo esto, entonces ahora vamos a hacer el cabellito. El cabellito lo voy a hacer con gajos, en gajos para que este vaya acomodando. Todo va el cabello, va hacia arriba. Van a ser gajitos de diferentes tamaños y voy a utilizar este tono. ¿Ok? Y en este tono también voy a hacer las cejas. Ah, espérenme. Necesitamos hacer las orejas. Este sí lleva orejas porque lleva aretes. Las orejas las voy a hacer con dos cadenas o un anillo mágico. Y hago que sean tres cadenas, perdónenme. Tres cadenas. Y en la tercera cadena voy a hacer ocho puntos altos. Ahí esperenme. Que se me atoró esto. Ok. Vamos a hacer ocho puntos altos. Uno. Dos. 3 4 5 6 7 y 8 ok y voy a dejar estambre para unirla a la cabeza Vean, hago otra y regreso. Ok, ya pegué las orejitas. Ahí está. Las pegué entre la 37, 38, 40, 42. Entre la vuelta 42 a la 46. Ok, entonces. Y que quedarán alineadas aquí a la mitad del cuerpo, ok. Vamos a ponerle sus aretes, aquí está uno, y los voy a coser con hilo de máquina, bueno de los que usamos para pegar botón, entonces perforo la orejita. Paso la bolita. Y luego lo vuelvo a pasar. ¿Ok? Así. Y voy a rematar. Ahí está. Y lo llevo por otro lado y hago lo mismo del otro lado ok ok he hecho este varios este piquitos para el cabello estoy pensando si irme de uno en uno e ir explicándoles cómo hacerlos o poner en la cajita de descripción el cuántos, este, cómo los hice, porque son muchos picos, y entonces el vídeo me va a quedar enorme. Entonces, estoy pensando si dejarles en la cajita de descripción la descripción de los picos. ¿Ok? Pero estoy pensando cómo hacerlo. O decirles cómo hacer cada pico. Estoy viendo y analizando. ¿Sale? Entonces yo creo que sí, mejor les explico cada uno mientras los voy tejiendo. Voy a comenzar con el primero. Ok. Voy a comenzar con este, que estos en sí son todo lo que va a ser el fleco y unas, este, va a ir así y va a ir aquí, que van hacia arriba. ¿Ok? Entonces, voy a tejer este. Lo voy a hacer con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. ¿Ok? Y cierro la vuelta. La segunda vuelta voy a tejer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Y cierro la vuelta. Voy a voltear esto así. Sé que cuesta un poquito de trabajo, pero es que, como van como piquitos el cabello, ahí está. Luego, en la vuelta 3, voy a tejer un punto bajo, un aumento. Dos veces. Y me va a dar un total de seis puntos. Ahí está. Y cierro. Ahí. Luego en la vuelta 4 voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento. Dos veces. Y me va a dar un total de ocho puntos. Uno, dos y el punto bajo. de y el aumento. Ay, perdónenme. Dos puntos bajos, un aumento. Ay, Dios, en serio. Luego en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto son 8 puntos bajos los tejo y regreso ok en la vuelta 8 voy a hacer 3 puntos bajos un aumento dos veces y me va a dar un total de 10 puntos uno, dos y el aumento. Ok. Lo dejo. Lo, ahora sí ya quedó. Vean. Sale. Este es, el, este es uno de los picos. Lo voy a rematar pero dejo hoy estambre. Al final les voy a poner cuántos hice de cada tamaño. Vean. Para ver si lleno la cabeza. Primero tengo que colocarlos y decir, ah, sí, ya quedó con tantos de este tamaño. Este va a ser el pico número 2. Este es el 2. El 3. El número 1 va a ser este. El pico número 2 va a ser el de hacemos un anillo mágico y en, o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos: 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta 2 dejo seis puntos bajos también, punto por punto. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo y regreso. Son nueve puntos bajos en cada vuelta Ay. en la vuelta 2, 4, 6, vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento tres veces, y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso, ok. Ok. En la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. 2. 3 y el aumento. Ay, espérenme, que lo hice mal. Aquí está. Lo tejo y regreso. En la última vuelta, vamos a tejer en la vuelta 9, 15 puntos bajos. Y es la última. Y este sería el pico número 1. Ok. Es más, dejen pongo los marco porque si no me voy a hacer bolas, ahí está, y los voy a poner en bolsita para que para que ustedes no se confundan tampoco, aunque ya los estoy identificando más. Voy a cortar estambre y remato, y es este. Entonces este es el 1, los flaquitos son el 2 y me faltan dos más, el pico 3, hacemos un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos: 3, 4, 5, y 6 y cierro la vuelta en la segunda vuelta. Voy a hacer un punto bajo un aumento tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. Lo tejo y regreso en la vuelta 3, voy a hacer un punto por cada punto. Son nueve puntos bajos los tejo y regreso, ok punto por punto en la vuelta 4. Voy a hacer dos puntos bajos, un aumento tres veces, y me va a dar un total de 12 puntos, los tejo y regreso. En la vuelta 7, no. 2, 4, 5. Voy a tejer. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Lo estoy dando un poquito rápido para que no ocupe tanto este tiempo el video. ¿Ok? Pero espero que se vaya entendiendo. En la vuelta 6. Voy a hacer tres puntos bajos, dos, tres, un aumento, tres veces. Y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿ok? Este creo que es el pico más, este, más grande. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Entonces, estos son los tres, el número tres. Ahora. Espérenme, es que estoy organizándolos para no regarla. <laughs> y este es el último, el número 4. El número 4 lo vamos a hacer con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer seis puntos bajos. 2 3 4 5 y 6 y cerramos la vuelta Ay. A ver. ok luego en la vuelta 2 voy a tejer 6 puntos bajos punto por punto 1 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Volteo el piquito y en la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento, tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer dos puntos bajos, un aumento, tres veces, y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer tres puntos bajos, un aumento tres veces y me va a dar un total de 15 puntos 2 3 y el aumento lo tejo y regreso en la vuelta 6 a la 12 voy a tejer punto por punto son 15 puntos bajos en cada vuelta los dejo y regreso. Ok. Ya terminamos el último pico. Vamos a. Yo hasta ahorita llevo tres de cada uno. Los que van a ser más. Es el pico número uno. Porque vamos a rodear la cabeza. Por ejemplo. Los picos grandes. Van a quedar como así. Y los vamos a ir armando. Porque voy a ir agarrando de uno en uno, vean, es más, podemos irlos uniendo y voy a ir uniéndolo como unir las orejitas, y se acuerdan lo como unimos este ay, espérenme. Voy a unir como si fuera el cabellito. Bueno, las que me van siguiendo ya más o menos saben por dónde voy. Voy a agarrar uno, dejen, veo la foto. Ahí está, aquí en medio. ¿Qué hago? Pongo en medio el cabello y el gajito y entonces atravieso acá abajo y atravieso el gajito, ¿ok? y así me voy. Ay, perdón, casi le pego a, le pegué algo que tengo aquí. Sale y entonces así le hago. Atravieso y atraviesa abajo y así. Voy a ir pegando gajito por gajito ahorita. Les voy a ir explicando, voy a ir sacando pedacitos de que cómo lo voy a ir armando. Entonces, agarré el número un pico número 3 y lo puse aquí, ok. Lo sigo uniendo. Y voy a agarrar otro pico número 3 y lo voy a pegar así, ok, porque va a ir así como dobladito. Entonces, voy a ir a, a, indicando que cómo los voy a ir pegando, ok. Lo termino de pegar uno el otro que les dije del número 3 y regreso, ok, vean. Les puse en el video cuántos necesitan de los gajitos en ca de cada número. Y vean. Los, los del número 1 necesitan 12 piezas y los van colocando. Para que vean cómo quedó. ¿Sale? Entonces, lo que nos faltan son las cejas y los ojos. Entonces, los ojos, ya saben, los voy a pegar con silicón líquido. Y las cejas las voy a tejer con 8 puntos bajos. Vean, así. Va a ser en la vuelta 37, 38, 40, 42, 44, 46. En la 46 y 47, ok. Ahí voy a pegar los ojos, y las cejas, las cejas las vamos a hacer con 8 cadenas y 7 puntos bajos. A partir de la segunda cadena, tejo los 7 puntos bajos, ok. Disculpen que lo diga así porque es que ya el video se hizo enorme, pero son tejer 8 cadenas y a partir de la segunda tejer 7 puntos bajos. Y los van a... y lo pegamos. Así como enojado. ¿Ok? Entonces lo dejo secar, regreso y ya. Ay, nos falta la naricita. Pero la naricita ya saben cómo lo hacemos. Pero ahorita la hago rápido. Ok, la nariz. La nariz la voy a hacer en medio de los ojitos. Y vean. Voy a pasar dos veces así. Y de arriba hacia abajo voy a rellenar la nariz. Ahí está. Estoy usando otro tono de de estambre y otro tipo de estambre para que se vea diferente. Estoy usando abuelita. Ay, espérenme. Ahí está. Estambre abuelita para que se vea diferente, ¿ok? Pero si no tienen, no importa. Háganlo con el mismo tono de carne que hicieron, que utilizaron. Vean. Y lo mando a otro lado. Ok. Yo creo que le pongo tantito rubor, pero tantito, no mucho. Así. Okay. Okay, ya quedó este vellito o vegueto, como le llaman a algunos. Espero que les haya gustado. Tienen sus aretes, su cabellito. Todo mide como unos 30 centímetros. Yo creo, porque si sí me quedó un poco grande: 31 centímetros de altura. Entonces espero que les haya gustado. Que compartan mis videos. Regálame un bonito comentario y una manita arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial, que también es un reto y espero poderlo hacer. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.